¿Cómo está mi querida gente planetaria? Me encuentro acá en Buenos Aires, estoy a pasos del obelisco, señores, y el día de hoy les tengo un programazo 5 estrellas, ya que vamos a estar en una de las jugueterías más grandes e increíbles, con toda esa basurita plástica vintage, santos griales, joyas, y lo más importante, vamos a aprender de toda la historia de los juguetes de la década de los 80, 90. Vamos a entrar en Trujillo Collector Store, donde tiene piezas sumamente increíbles, pero antes de esta sorpresa, debes comentar y suscribirte a nuestro canal, ya que estamos subiendo y creciendo como la espuma. Así que en 3, 2, 1 estamos en Buenos Aires con Choque de Puños. ¡Vamos! Esto es un verdadero paraíso. Tiempo atrás tuvimos a nuestro gran amigo Rodrigo Trujillo allá en Chile, en el mítico Persa Bio Bio. Nos fuimos de cacería y el día de hoy nos abre sus puertas para poder disfrutar de estos tesoros. Así que aquí estamos con el gran Rodrigo Trujillo. Un gusto tenerlos por acá. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tienes preparado para nuestro canal Choque de Puños? Y tenemos una recorrida acá por la tienda, con un montón de cosas como siempre, priorizando lo nacional, pero vintage en general y algunas cosas modernas. Bueno, lo mismo de siempre, la idea es invitarlos para que vengan, conozcan y se puedan llevar algunas cosas lindas. Bueno, yo acabo de llegar y ya quedé en shock, ya que tiene unas bellezas. Así que vamos a dar una vuelta en esta increíble tienda que está 5 estrellas como ustedes se merecen. ¡Vamos! ¿Qué tenemos para destacar para nuestros comensales el día de hoy en Choque de Puños? A ver, sorpréndenos. Bueno, vamos a mostrar unas imágenes que no hemos mostrado hasta el momento, prácticamente, nos llegaron hace muy poquito y que pienso son realmente piezas históricas de lo que es el juguete argentino. En este caso son unos bocetos originales de hechos por el dibujante que hizo los cartones de los Argent 7. En este caso es, oh, este es un boceto del Cobra Mortal, que es inédita porque no se terminó usando en el cartón, lo mismo que esta, todo firmado por el dibujante, que es Jorge de los Ríos. Todo esto fue Plastirama. Exactamente, ahora les voy a mostrar. Este, ¿ya?, finalmente sí se terminó usando en el cartón, son bocetos originales del dibujo que se terminó usando en el cartón, en este caso de Thompson, Glenda, Manle y el Cobra Mortal. Son de las figuras más destacadas de lo que es Argentina. ¿El Cobra Mortal lo puedes destacar? Porque siempre me preguntan a mí cuál es. Este es el Cobra Mortal. Este es el finalmente, el que se terminó usando, el diseño se terminó usando, pero el de Glenda, Manle y Thompson, estos bocetos que yo tengo son los que se usaron también en el cartón. Y además nos incluyeron unas copias de dibujos que ya tenía, que ya los, en este caso ya los vendió hace mucho tiempo, pero son copias de esos dibujos que él tuvo originales previo a la creación de los cartones de los Argent 7, que son las figuras más destacadas dentro de lo que es G.I. Joe de Argentina. Porque es una línea que, lo que es Argent 7, es una tirada que solo es exclusiva nuestra, con un diseño original. Ahí nuestro. Es donde viene el Cobra Invasor, que con exactamente, el detalle sí, con el símbolo, así es, está el Cobra Invasor, que de hecho tenemos el cartón también de Cobra Invasor, no, okay, sé dónde está ahora, pero está son 7 personajes. Estos 6 que figuran acá, que dice nuevo, y el Cobra Invasor, justamente, que viene con el símbolo de Cobra en blanco. Pero bueno, estos son bocetos, como digo, originales. Solo exclusividad estos, estamos viendo acá en Argentina. Así es. A los estos amantes de Gio. Mano. No sabemos todavía, seguramente lo vamos a encuadrar o perfecto. Pero esto no algo. Es que esté para la venta, para un coleccionista. Y puede ser. No, ya. No ya, porque la verdad nos llevó hace muy poquito y bueno. Con este tipo de piezas nos gusta tenerlas un rato. Para disfrutarlas, claro. Exactamente. Para compartir. Porque ya sabemos que son cosas que una vez que se van no vuelven. O sea, es la realidad también. ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, los amantes de Thundercat ahora van a tener también la exclusiva en nuestro canal Choque de Puños. Como pueden ver, señores, Leono renace y acá está en evidencia. Miren qué hermoso unboxing va a ser ahora nuestro buen amigo Rodrigo Trujillo. Muy bueno. Veamos, ¿qué pasa ahí? Cuéntanos un poco la historia antes. Sí, en este caso nosotros hace más de 2 años encontramos las matrices originales. Eso está bello. De lo que es la línea Playful. Wow, permiso. No todas. Miren el solamente las que me estoy las dando. Que, no todas, sino las que sobrevivieron en realidad a que las hayan tirado, las hayan fundido. Bueno, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de rescatar las matrices, okay, y nosotros se las vendimos a un coleccionista. Este coleccionista inició desde hace 2 años hasta hoy como una odisea para poder volver a dar vida a la figura.
en este caso. Como podrán ver, es prácticamente igual, bueno, la matriz es la misma, es la matriz original de los 80. Lo que le modificó es, le sacó el mecanismo y lo hizo más fácil para lo que es entrar en las Thunder Wings. Tiene el mismo sello de Playful y todo, porque bueno, lógicamente la matriz es la matriz original. Y bueno, nada, sí, estuvo mucho tiempo para buscar los materiales, los colores, en ese sentido fue como un arduo trabajo hasta llegar al producto que tiene hoy en día. Y bueno, el nombre elegido es el Renacido, justamente porque bueno, es como una especie de renacimiento de la figura de los 80. Maravilloso. Todos los coleccionistas que están viendo el video el día de hoy, ¿cómo pueden obtener una de estas piezas ya, digamos, históricas dentro de lo que es Thundercats? Y nos pueden contactar a nosotros, a Trujillo Collector Store o a Dread Store de los chicos de Rosario, que somos los dos vendedores en exclusiva de estas piezas de colección, que a partir de ahora se van a estar entregando luego de la Comic Con. Okay. Van a empezar las primeras entregas y después, bueno, ya las vamos a tener disponibles para venta acá en el showroom y en los eventos que vayamos. ¿Tienes un precio prox para que se vayan preparando sus billeteras con esos dolaritos? Sí, más o menos el precio está entre... Acá en Argentina tiene un costo diferente por ahí al internacional, porque lógicamente no tenemos los costos de envío de las transacciones y todo, que es de 60 mil pesos acá en Argentina. Más o menos unos $60, una cosa así. Después ya internacionalmente, como tenemos muchos costos después para el tema de, bueno, sacarlo del dinero y todo eso, claro, realmente va a rondar cerca de los 100, una cosa así, más o menos. Hay que tener, señores, hay que tener una pieza de estas, ya que está sumamente hermoso, observen ahí. Atención, si quieres tener una de estas piezas bellísimas hechas en Argentina en tu colección, también las tenemos disponible en Chile. Sí, en nuestras tiendas DVD Planet. Para más información, envíanos un DM a nuestro Instagram, @DVDPlanetTV. Muy buen nombre le pusieron, el Renacido. Qué increíble. Bueno, también queremos ver si tienes algún test-shot, porque me di una vuelta y vi algo que era de Origins y que los fanáticos de Master of the Universe Origins van a quedar un poco en shock, ya que hay unas piezas sumamente bellísimas. ¿Podemos ir a verlas? Sí, sí, obviamente. Esto lo dejamos acá. Vamos a ver eso. Estoy medio rey. Por acá, por acá. No veo mucho las piernas. Hasta que ayer hice pierna, después jugué al fútbol de la noche. Ahí tenemos tres. Tres. Los que quedaron, ya tenía como siete, ocho. No, siete creo que tenía. Vamos acá. Ahí. Y ahí. Tenémonos acá. Ahí tenemos el fondo. Y muéstrale a nuestros comensales este verdadero banquete con The Shock de Master of the Universe Origins. ¿Qué tenemos ahí? Sí, bueno, acá como pueden ver es el Beastman de la edición Filmation. Mira qué belleza. En este sentido. Esto también es un The Shock, al igual que la tila. Miren qué hermosura. Explícale a nuestros seguidores qué es un The Shock para los que nos manejan esa parte. The Shock es una prueba de producción, es decir, son las primeras pruebas que hacen previo al lanzamiento del muñeco para testear la calidad del plástico, los colores y, bueno, varias cuestiones. Obviamente lo hacen en un color diferente porque no es el producto final, sino es como la prueba de las matrices y el plástico para ver justamente cómo va a quedar y luego se lanzan a hacer la producción. Este, por ejemplo, el Stendhal nosotros lo tenemos de antes, incluso que salga la figura a la venta. Porque es una figura que recién está exactamente en el mercado y es sumamente difícil. Así es. La verdad no encuentro que sea, es el valor de venta. Es el valor de venta. $200 tener una pieza de museo, digamos, con un test shot por $200 encuentro que es demasiado, demasiado buen precio. Sí, muy la lindo, que sí. Muy lindo. Ya teníamos, de Stendhal teníamos dos, ya vendimos uno y hemos vendido dos o tres más que teníamos, que los conseguimos todos juntos. Mismo esta figura, el Stendhal, aparece en la página cuando hacen el lanzamiento, muestran también los tellos y es exactamente igual que la que hemos traído. Se ven abismal. Podemos disfrutar de esta pieza, que también es uno de mis personajes favoritos. Y como pueden ver esos colores, oh, esto está épico. Qué linda pieza. Miren qué belleza. Solo exclusividad el día de hoy acá en Buenos Aires, disfrutando de Trujillo Collector Store. ¿Qué más nos puedes mostrar aprovechando nuestra visita acá en Argentina? Y después, acá, bueno, en general dentro de la tienda tenemos una mezcla, más que nada tirando cosas vintage, pero bueno, con algo de moderno. Bueno, hasta hoy más temprano teníamos varias figuras de AFA, pero se las llevaron en realidad. Pero bueno, pueden hacer como un recorrido si quieren en general.
todo lo que es He-Man. Acá, por ejemplo, dentro de He-Man tenemos cosas de Brasil, de Venezuela. Bueno, esto ya todo más que nada importado, todo lo que está abajo. ¿Qué es lo que tiene disponible de Venezuela? ¿Qué eso es Rotoplas? Sí, de Rotoplas tenemos Basov, tenemos Mechanic, tenemos el Clawful, tenemos el Stratos, tenemos el Picor, tenemos, ah no, ya los Zodak ya sonamos. Después... Lo que es, los Samos son hechos en México. Así es, los Samos Aurimar. Exactamente. Los amantes de Master of the Universe. Sí, hay algunas figuras de, incluso veo de Kongost, que son españolas. ¿Dónde está Kongost? Acá. Creo por el momento tenemos un Stratos ahí, de Kongost. Allá hay otro Merman que es Samos. Acá tenemos un He-Man que es Kongost, español, por ejemplo. Y después, bueno, ya todo lo que es variantes argentinas ya las tenemos en el otro cuarto. Acá más que nada tenemos más que nada internacional. Bueno, si estamos hablando de lo que es Master of the Universe, tenemos que ir a ver un Cobra Khan camuflado. ¿Hay algo por ahí? Sí, sí, vamos siempre a hay. Un recorrido acá. No podemos estar. Este increíble showroom. No podemos estar sin un Cobra camuflado. Que este lo mostramos siempre. Miren qué épico. Este en este momento es el único que nos queda. El único. Sí. Wow. Siempre no, tenemos la necesidad de. Si no tenemos uno, tenemos que salir a buscar porque no podemos tener. Deben tener uno disponible. Exactamente, siempre hay que tener uno. Más que nada, pues nos visita gente de muchos lados. Y bueno, es como la pieza a mostrar. Yo y alguna vez en PowerCon, hablando con coleccionistas, decían que si no tenían un Cobra Khan camuflado, la colección no estaba completa. ¿Qué crees tú de eso? Y en realidad ya es canon, es decir, la figura en sí es parte de la colección porque el mismo Mattel la terminó probando y sacó sus versiones tanto en Classic como en Reaction, la sacó incluso en Origins. Por ende, si la incluyó en la colección, yo pienso que para mí es parte de la colección y que todos deberían querer tener uno. ¿Este tipo de pieza cuánto está costando? Y ronda los $2,000. $2,000, sí. Miren qué belleza. Depende mucho del estado o la versión, pero bueno. Más o menos ese es el piso. Si está muy, muy, muy bien de pintura, realmente sube un poco más. Porque de este también existen variantes. Hay varias variantes. Tenés con las manos comunes, tenés con las piernas que no son musculosas. Después tenés muchas variantes de pintura. Por realidad, ningún Cobra acá es igual a otro. Es decir, todos tienen alguna diferencia de pintura porque no estaban pintados en serie. O sea, sí estaban pintados en serie, pero es decir, no eran todos iguales, básicamente. Siempre salían las manchas un poco diferentes. O el tema del mismo el dorado. Por ende, la teoría es básicamente que ningún Cobra Khan es igual a otro. Son parecidos, muy similares, pero hay versiones que sí salieron obviamente en serie, pero en el tema de las manchas o la pintura y todo, como que nunca sale uno igual a otro. Wow, ¿qué me dicen? Tremendas piezas estamos viendo acá. Y vamos a seguir recorriendo y vamos a compartir todo este increíble mundo del coleccionismo. Perfecto, observen acá los amantes de Silverhawk, hay un hallazgo totalmente hermoso. Veamos acá, Rodri, ¿qué nos vas a mostrar? Y acá, bueno, tenemos algunas de las figuras de Rayo de Plata, en este caso de depósito. Es decir, son figuras que no estuvieron en circulación, por eso el cromado está perfecto. Okay. No tiene el mecanismo porque no se había terminado en ese momento la producción y aparecieron una cierta cantidad, bueno, justamente de la fabricantes como remanente. Perfecto. ¿Solamente fue Rayo de Plata o hay otros personajes? No, hay Sortílego, Rayo de Plata, Acerino y Vaquero. Vaquero no está. Exactamente. Vaquero, sí, tenemos, pero tenemos en la otra sección. Acá poner el tipo disponible, teníamos estos. De hecho, varían incluso las caras porque hay diferentes versiones dentro de los Rayos de Plata de Argentina. Por ejemplo, con la cara rosa o con la cara color piel. Ah, de veras, sí. Y mismo también varían a veces el color de la ceja, del ancho de la ceja. Es decir, si vos ves la cara de este, está muy mal. Acá en Argentina muy mal fue pintada. La marca Antex. Antex, exactamente. Fueron los fabricantes de esta propiedad es. De Silverhawk. Fue Antex, que es la misma que hizo, bueno, acá en Argentina hizo Transformers, hizo Playmobil, y no me acuerdo qué otra línea más. Bueno, obviamente Halcones Galácticos, pero bueno, hizo algunas otras cosas dentro de lo que es los juguetes acá en Argentina. Observen acá, mis queridos planetarios, miren lo que acabo de encontrar.
todo el mundo de los Thundercats. Acá está disponible, como pueden ver, son las Thunder Wings, el arte lo dice todo, de la marca Playful. Acá en Argentina Playful tenía la propiedad de lo que es, miren el arte, se ve increíble, bengalí, con las alitas, una verdadera belleza. Acá están las Thunder Wings fuera de lo que es la cajita, miren qué increíble. No, esto es épico, sistema de mecanismo, ahí está el sistema de mecanismo, muy muy lindo. Ahí tenemos Silverhawk, que era de la marca Antex. Oh, graba esto por favor, veamos si se puede sacar. Saca, graba esto por favor, miren lo que acabo de encontrar. Oh my goodness, la nave Maraj en todo su esplendor, está con sus misiles, observen ahí, de la marca Antex, hecho en Argentina. Se nota el tiro porque tiene sus cristales transparentes, ya que Kenner la sacó con unas micas, digamos, más oscuritas, pero esto está hermoso. Recordemos que uno al apretar el botón lo sale de la cabina, tiene estos misiles, es sumamente imponente. Miren, voy a hacer la comparativa, digamos, para que vean el tamaño. Viene con sus stickers dentro de la cabina, igual posar a Vaquero ahí en la cabina principal, es todo un espectáculo visual. No, esto está bello, increíble. Wow. Y acá tenemos otra. Voy a dejar esta acá. Graba nomás, no dejes de grabar. Y veamos esto. ¡Wow! Observen. Acá tenemos. Tiene dos. Está increíble. Esta ya está como más jugada. ¿Por qué no decir? Le faltan los misiles. Los cristales no están, o sea, las micas no están tan inmaculadas como la otra, pero también es un logro poder tenerla en este estado, ya es increíble. Observen acá, está Vaquero. ¿Qué más tenemos? Miren ahí el Monstruón, selladito, en un blister muy bien cuidado. Acá vi algo increíble, pero esto siento que es mexicano. Ser un rayo de plata, plástico inflado mexicano, ¿sí? ¡Qué bueno! Buenísimo. ¿Se logra ver bien? Así que un saludo a todos nuestros seguidores de México. Un saludo para todos ustedes. Y tuve la suerte de recorrer el Rock Show, Tianguis La Naranja, La Mole. Así que no, genial, con todos nuestros amigos de México también. Un saludo para todos. Miren acá, encontré otra joya. Aquí tenemos al Bengali Playful. También digamos que es una pieza muy difícil, cotizada. Difícil de encontrarla con su accesorio, con su hacha. Y aquí la tienen disponible también. Wow. Una verdadera belleza, ahí está Yaga, observa Yaga. Es interminable este tour que estamos dándole a todos nuestros planetarios. Un verdadero regalo para nuestros ojos. Y miren lo que está acá, se nos estaba arrancando este loco. Se nos estaba escapando este loco. Miren esta belleza. El tanque felino. Está bien jugado, pero es un recuerdazo. Soñaba yo con tener esta pieza cuando niño. La logré obtener tiempo atrás, pero tomarla es un verdadero portal a nuestra infancia, a viajar en el tiempo. Bellísimo. Una verdadera belleza. ¿Qué tenemos ahí? Unos estuches. Observen ahí el tanque mutante en caja. Eso era lo increíble de los juguetes de la época de los 80, el arte. Decía mucho. De hecho, coleccionar piezas con el arte ya es un logro.
fabuloso. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que me voy a llevar a Chile, a mi colección. Como pueden ver, no podía dejar pasar esta verdadera belleza de la marca Antex, en Maraj. Una increíble pieza, bellísima por donde se mire, se va conmigo. Guerreros del Mañana también es otra propiedad, la cual venía a buscar a Argentina y se va conmigo. Aquí tenemos a Sender. Una verdadera hermosura. También me llevo a mi colección la nave Spoon. Está impecable con todas sus piezas. Cuando llegue a Chile la voy a armar y voy a compartir con ustedes cómo se ve posada en el mundo de Master of the Universe, ya que siento que esta es una increíble parte de la historia de lo que es Argentina, ya que el creador es don Guillermo Sanoco, que en el año 1985 creó toda esta increíble línea y el resto es historia. Observen el arte, señores, muy bella. Acá también se va conmigo Sarpatic, no podía faltar, ya que está completito. Vamos a sacar su colita. Una verdadera belleza. Ahí lleva su colita, la montura, completo. Así que estoy muy feliz y Rodrigo Trujillo me acaba de hacer un regalo. Me llevo a mi colección. Me siento muy afortunado en tener este tipo de obsequio, ya que Rambo, para mí en los 80, era uno de mis héroes favoritos. Es de la marca Xoxa. En Argentina Xoxa lo hizo. Se va conmigo, lo voy a poner en un acrílico para siempre tener en el corazón Buenos Aires, Argentina y toda esta increíble historia que me encanta compartirla con ustedes en nuestro canal Choque de Puños. Así que estoy sumamente fascinado acá en el paraíso del juguete en Trujillo Collector Store. Bueno, revisando también esta parte, me voy a llevar estas bellezas que es imposible no tenerlas en la colección. Me voy a llevar Reptile, Scorpion, miren qué belleza, y Sub-Zero. Se van a ver increíbles dentro de la vitrina, ya que tengo una parte dedicada a lo que es Mortal Kombat y los encuentro sumamente hermosos. Estas piezas de Mortal Kombat de la marca Xoxa venían en los 90 junto a una famosa y querida revista de videojuegos llamada Top Kid. Unas verdaderas bellezas hechas en Argentina que se van a mi colección. ¡Wow! Este coloso sí o sí me lo voy a llevar a mi colección, ya que Gran Amir es un personaje muy, muy difícil de conseguir en la línea de Motu Classic. Está hermoso este dragonazo. Ustedes saben que también existe la variante de Gran Amir verde de Mini Comics, pero para mí este coloso me lo llevo a la colección a Chile. Y esta es la compra que hemos hecho acá en Trujillo Collector Store. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya que estamos subiendo y creciendo como la espuma. Se nos vienen increíbles programazos. También vamos a estar en Feria Ciruja y muchas sorpresas más. Deja tu comentario, ya que los leo uno a uno y les respondo. Que tengan una increíble semana. Un choque de puños para todos. ¡Saludos!